next month. I should be saving up, but I just got paid. I'm broke, but I'm ballin'. Don't know where we're going. We go in when we go out. I just got paid. I'm broke, but I'm ballin'. Don't know where we're going. We go in when we go out. Montana. I just got paid. La-di-da-di. We like to party. Don't cause trouble. Don't bother nobody. Show out, bow in, bow out, go in, go out. So rock, we pull out. I got more diamonds, ladies be the finest. Crush grapes, little bit of wine. Crush grapes, top step. Funky sound, Cigala got the London sound. I should blow up, they say, stuck in my glory days. I know there's nothing wrong, it's just a passing phase. And when I've had my fun, I swear I'll be someone. I know that day will come, but I just got paid. I'm broke, but I'm falling. Don't know where we're going. Our best presentation for the originality logo design goes to Genie. It's Activa. The runner-up for Masters 2019 with the product, You Are of Masters 2019 with RCT. Good afternoon, everyone. My name is Camila Santos, and I'm BO World Sales Representative here in Ecuador. Today, I'm more than glad and honored to be your host, also with some people from my team from BO World, and also to introduce our speaker. His name is Jesús Lara. He is a political scientist from the Central University of Venezuela, and also he's a history and geography professor at the San Ignacio de Loyola High School in Caracas. Here you can find a slide in which are some tips that we would like to have and to keep in mind. The first one is turn off your microphone, but you can also turn on your camera. Of course, you can write some comments. At the end, we will have a Q&A session for you to have any comment or question that you might have. And of course, for those of you who doesn't speak Spanish, we have today a translator that will be helping us and will. With no more further introduction, please welcome Jesús Lara. The stage is yours. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan. Gracias al equipo de B-World, bueno, por su bienvenida y por este espacio tan importante que hemos querido compartir con ustedes. Lo primero que debo decirles es que no hay marcha atrás. Hemos llegado a este punto y no podemos ir atrás. Así que bienvenidos a esta aventura con la educación en casa. Lo primero que debo decirles es que tengo para ustedes una carta de bienvenida. Y esta carta de bienvenida va a ser leída de inmediato. Thank you, Jesús. My name is Michelle. I will be helping you guys with the translation for you guys who don't speak Spanish. We have here a letter that we would like to read in English as well. It is in Spanish on the screen. So for you guys that don't speak Spanish, here is a letter. So first of all, there's no going back. You have been selected as an integrant of our plan that is very strategic. Together, we will realize the greatest robbery in the world. It doesn't matter what your name is. It doesn't matter where you come from. It doesn't even matter your previous abilities. Today, we are here to interchange experiences, to innovate in between of this world crisis.
We take advantage of COVID-19 in our favor. I know it sounds difficult, but today, now you are a compliance. Today, we will be create the robbery of being bored in the schools and in the classrooms. And today we will finish with old programs that education has improved with us in the 21st century. The old goals of old theories will progress in our schools and our classrooms. Today, we will show how the world is possible of diverse lives, and we will learn from this, from the professor. Bien, no hay marcha atrás. Entonces, ustedes son en esta oportunidad los protagonistas de este robo. Y como han leído, la invitación es a robar el aburrimiento en el aula de clases. As we have read, this basically is the invitation is to create a robbery within the classroom. Lo que ven en pantalla es la estructura de nuestra ponencia del día de hoy y tiene estas características con las cuales guiaremos el proceso de comprensión y reflexión de la teoría de la diversión para los procesos de enseñanza y aprendizaje. This is basically the theories of teaching and learning within our classrooms from days to come. Muy bien, vamos a jugar. Vamos a iniciar jugando una dinámica que ustedes seguramente en sus países han estado participando, han escuchado de este juego. You have probably heard about this game. It's for you guys in English, it's called I Have Never Have I Ever. Spanish, Yo Nunca Nunca. So we will begin with this dynamic and I hope you're ready. En esta parte voy a necesitar la participación de ustedes a través del chat y con ayuda de nuestros hosts podemos leer e interactuar. Vamos. So we will need the help of you guys that will need to interact through the chat. So your answers will need to be typed in order to play with this game, and our colleagues will be able to help us read out the answers. Vamos a imaginar que ustedes seleccionan algún personaje de sus materias donde ustedes son profesores y son protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje. We will pretend that you are the protagonists as teachers of these characters that you can see on the screen. And as soon as we begin, you will be able to type in the answers on the box. Del lado derecho de la pantalla vamos a observar una figura mitológica. Vamos a presionar. This is a mythological figure. So we just clicked on the right-hand side of the screen, and this is a mythological figure. Vamos a ver quién identifica qué es lo que nunca, nunca haría esta persona o esta figura mitológica. ¿Quién identifica? Vamos a ver. Let's see who can guess what this mythological figure will never do. So if you write your answers, what you think this mythological figure will never do. The answers are, this mythological figure will never do any witchcraft. She will never fall in love with a married man. She will be a goddess in the Olympiads, and she will never have a child. A ver, vamos a ver, aquí vemos algunas respuestas, colocan rojo, vamos a ver si es rojo. No, vamos a volver a intentarlo porque no es rojo. Volver a intentarlo. It's not red, so we'll go back. A ver, perdón, aquí. Ah, vamos a probar aquí. Ok, me ayudan con el chat por aquí. Muy bien, aquí están colocando
green verde. Correcto. Entonces, lo que nunca, nunca haría esta figura mitológica es tener un hijo. Entonces, cuando seleccionamos la opción verde, es la respuesta correcta. Entonces, muy bien, muchísimas gracias en esta primera parte. Ahora quiero invitarlos por un segundo a ver la imagen en pantalla. So we would like to invite you all to have a look at the image on the screen. Identifiquen la caricatura, la comiquita, la historieta con la cual ustedes han sentido alguna cercanía durante su infancia o en la actualidad. Vamos a ver, ¿quién recuerda? Have a look at the screen and have a look which character creates empathy or creates a nostalgic relationship with you from your infant days. Vamos a mencionarlos en el chat. Picapiedra, Harry Potter, Sailor Moon. Estoy seguro que al momento de recordar cada una de estas historietas, de estas comiquitas, muchos sentimientos están siendo encontrados. I'm sure that you, when you can see these images on the screen, you are found with old feelings and nostalgia from your past. En este momento, en su cerebro, está ocurriendo una liberación de energía fantástica. Es el momento del recuerdo, y el recuerdo va ligado directamente a un sentimiento que ustedes están en este momento reviviendo. Right now your brain is going through many different feelings, but right now you're going through many nice feelings with all the nostalgia that you can figure out from your past. Lo que pretendo entonces demostrarles en esta ponencia es cómo la diversión puede ser una herramienta fundamental para la enseñanza y el aprendizaje, para la educación. What I'd like to get across to you, the message of this talk, is how to have fun and to be involved with the fun times of teaching can create a great environment for education. Este símbolo que ven en pantalla, muchos de ustedes como profesores lo han utilizado en clases. Muchos de ustedes en algún momento dijeron, guarden el teléfono, por favor. Estoy seguro de eso. I'm sure that many of you have seen this symbol in the classroom. I'm sure that you're very familiar with it, and I'm sure you have mentioned the words, put your phone away, before. Ahora el teléfono es una herramienta fundamental en tiempos de pandemia, y eso no lo podemos negar. Es decir, ha perdido vigencia esa frase. Ese viejo paradigma ha quedado atrás y debemos reinventar. Esa es una realidad que debemos enfrentar como docente, y por eso les planteo fundamentalmente esta teoría de la diversión como estrategia para la enseñanza y aprendizaje. Ironically, right now, nowadays, what we're living in is that the phone is a huge tool for children to be involved in and use within themselves. So I invite you to take the phone and use it as your advantage. Lo que vemos en pantalla es seguramente el miedo más grande de todos ustedes, y es que sean los profesores de esta aula. Estoy convencido que ninguno de ustedes quisiera ser el profesor de esta aula que parece aburrida, tediosa y con gente distraída. What you can see right now is probably one of teachers' worst nightmares of children that are bored. You probably don't want to be the teacher in that classroom right now. So it's one of the bad experiences our teachers have. ¿Qué sucede cuando nos divertimos? ¿Y cómo podemos entonces utilizar la diversión como estrategia de enseñanza y aprendizaje? What happens when we have fun, and how can we use the strategic way of having fun within education and teaching? ¿Cómo me di cuenta que la diversión era fundamental? Y es que lo que ven en pantalla es una frase del expresidente de los Estados Unidos. How did I come to know that having fun is a fundamental piece of education? And what you can see on the screen right now
is a photo of an ex-president of the USA. Es la economía, estúpido, dijo él en ese momento. Y yo me dije en el presente, es la innovación, estúpido. No significa que el hecho de que tengamos tecnología recomiende directamente al éxito. It's the economy, stupid, he mentioned. But then I said, no, it's innovation, stupid. It doesn't matter whether we have innovation or we have fun within children, but right now, it's the innovation what makes us great within education. La innovación entonces constituye para nosotros, el campo pedagógico, una necesidad frente a una generación digital que está en pleno desarrollo. Innovation is a huge, huge part, plays a huge part in education that right now it's developing and it's a very fundamental part of this. Lo que ven en pantalla es una escalera tradicional del lado izquierdo, lo que ustedes seguramente, y por la cual ustedes han pasado muchas veces, y del lado derecho van a observar una escalera mecánica. Este experimento fue realizado en Suecia por la empresa Volkswagen para demostrar cómo la diversión puede cambiar hábitos, puede cambiar conductas. This is an experiment that was being held in Switzerland, and we have on the right hand side we have a mechanic staircase, and on the left hand side we have a fun staircase. Del lado izquierdo vemos una escalera tradicional, pero fue pintada con la forma básicamente de un piano, y la gente comenzó a bailar, comenzó a divertirse en la medida que subía. Y sustituyó entonces la vieja modalidad, y lo que parecía tecnológicamente innovador ya no tiene sentido en esta imagen que ustedes ven en pantalla. As you can see, the mechanical staircase is technology, it's innovating, but on the left hand side it was painted a normal staircase as a piano. And what happened in this experiment is that people ended up dancing on the piano staircase and not really used the innovation of the mechanical staircase. Muy bien, entonces, una vez que hemos comprendido la importancia de acabar con el señor aburrimiento, este que está en pantalla, para quienes vieron La Casa de Papel, es el personaje que, con el cual muchos han querido acabar, pero este es nuestro objetivo como docentes, el aburrimiento como obstáculo para los procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos. For those of you that saw the series The House of Paper, this is one of the characters and is portrayed as boredom. So how can we eliminate boredom within innovation and education? Muy bien. Les traigo a continuación el diseño y la estrategia de tres experiencias significativas que como docente tuve en mi ejercicio y compartiré con ustedes del cómo utilizar, repito, la diversión como estrategia de enseñanza y aprendizaje. So, I'd like to bring you three main things into this talk. First of all is how to use fun within teaching and learning. El primero de ellos es una red social muy conocida que es Instagram. Y me pregunto, ¿es posible la diversión y el aprendizaje? The first one is Instagram, and I ask myself, is it possible to have fun and learn at the same time? En la parte inferior izquierda observarán un cuadro de un prócer venezolano de la historia. Yo soy profesor de historia, es una materia que suele ser muy aburrida. Y el profesor suele ser también muy aburrido, pero yo quise cambiar la forma de dar clases en Venezuela y justamente en esta materia. Ese cuadro, muchos de ustedes capaz lo conocen, es Francisco de Miranda, un prócer universal venezolano. So first of all, we have two pictures here. One is a very famous bored-looking teacher from Venezuela, and on the right-hand side, Jesús will explain. Del lado derecho van a observar a un estudiante que ha recreado, ¿verdad?, desde su casa, y también lo puede hacer en el colegio,
la figura de este personaje, se apropió del personaje, lo estudió, lo comprendió, se divirtió. Y estos procesos pudieron llegar de manera más efectiva al joven para desarrollar competencias en el área de la enseñanza de la historia. And on the right-hand side, we have a student that recreated this very famous image in his home. By having fun with this, he was able to learn a lot more about this specific character, but also put in his own perspective and have fun at home and, yes, of course, learning. Ahora bien, una vez que nos llegó la pandemia, teníamos que llevar eso a las redes sociales. En la parte inferior pueden observar el perfil de Instagram de este joven, quien recreó en la red social a Francisco de Miranda. Una locura, imagínense a un prócer recreado en las redes sociales. Se divierten, aprenden, se apropian del personaje. On the bottom part, you can see the profile of the student that recreated this image. And it went viral. So he decided to post this. And as you can see, he had a lot of fun with it. And it was of great value for him and his school. Es importante decirles que esta estrategia tiene la capacidad de verificar competencias, desarrollar investigación. Ahí pueden ver las historias destacadas donde ellos publican las batallas de ese personaje y se puede evaluar, que es lo más importante, a través de indicadores cualitativos. And you can see at the bottom, it's very important for children to have this opportunity and share with their own students and learn from a very, very simple but also very fun way of creating new things and innovating. Bien, otra de las estrategias importantes que ustedes deben considerar es que el uso del Instagram debe estar blindado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En pantalla pueden observar unas pautas específicas con el numeral que se utiliza para identificar al estudiante, verificar la privacidad del estudiante y que la estrategia cumpla con todas las normas metodológicas para que sea posible aprender y enseñar con diversión. As you can see here, it's very important to maintain the privacy of the student as well. Many hashtags as well were also developed, but you can also, as a teacher, help them create this fun way of learning as well as being very innovative. Aquí ven más detalle de Francisco de Miranda. Está disponible aún para quienes quieran utilizar el numeral Venezuela Colonial 2A y observar esta estrategia y pueden repetirla en cualquier área, matemática, química, inglés, física. Imaginen a esos científicos en las redes sociales, porque sus estudiantes son herederos de una generación digital y son justamente quienes observan a la tecnología como un día a día y para ellos es una dependencia básica. A diferencia de nosotros, que vemos la tecnología como una herramienta. Para ellos, la tecnología es una extensión de su cuerpo. For generations today, it's an extension of the learning and it's an additional tool that they are using. So we can help them develop this tool in innovating and recreating these things through Instagram or technology. Muy bien, la segunda red social que es utilizada como diseño y estrategia de diversión es el WhatsApp, que es muy útil en estos tiempos de pandemia con muy poca conectividad. The next one is WhatsApp, which is another one of the social platforms that is very useful for these times of COVID-19. Lo que ven en pantalla es un grupo de WhatsApp protegido por el docente, donde están los estudiantes registrados y a través de stickers creados por los estudiantes y por el profesor, recreamos la historia de Venezuela y el retrato de sus presidentes. Here you can see a group on WhatsApp that's
controlled by the teachers, and by using these images, we were able to recreate the story of Venezuela by using stickers. Por último, y esta fue una de las estrategias que más éxito ha tenido dentro del colegio donde laboro, es convertir un juego didáctico online, es decir, un juego de nuestros adolescentes, que es totalmente gratuito, que es una red social llamado Habbo. Muchos de ustedes quizás lo han escuchado, pero nuestros adolescentes y no tan adolescentes han jugado esta aplicación. This one is the last one, it's Habbo. Many of you have probably heard of it. It's a free game that we have adapted into our teaching methods, and it's very popular within the younger generations. Observé, por supuesto, en el aula de clase que mis estudiantes eran dependientes de los juegos, de los videojuegos, y me pregunté, ¿por qué no utilizar un videojuego como estrategia para enseñarles? Entonces, mi rol fue introducirme en el mundo de los estudiantes y jugar con ellos en la medida que van aprendiendo y que les voy dando herramientas para construir conocimiento. Many of you will agree that these generations are very involved with online video games and are always playing on their video games. So I asked myself, why don't I apply this onto a teaching method and develop a game in which they will be able to have fun, but also learn. Muy bien, ahora les voy a explicar cómo funciona este juego. Lo primero que debo decirles es que es totalmente gratuito, no hay que descargar ninguna aplicación y simplemente con ingresar a una página, así como lo hace con Instagram, puede divertirse de manera inmediata. I will explain how it works. It's very simple, it's completely free, and just like Instagram, you can just register, create a profile, and you'll be able to use it. En pantalla pueden ver cómo ingresé a habbo.es. Es un juego, me uno al juego y me registro. It's a game, you go on habbo.es and you register online and follow the instructions. Los estudiantes colocan sus datos. The students enter their details. En esta oportunidad les estoy pidiendo que utilicen el número de lista de clases con el correo institucional del colegio donde ellos estudian. I always ask them to enter their credentials from the school, so school emails and passwords, etc. Este juego en particular es una red social, quiere decir que es pública, de tal manera que debimos buscar una estrategia para proteger la identidad de nuestros estudiantes y que no estén vulnerables, por supuesto, a todo el peligro de una red abierta. This is actually a social media platform, so we have gone onto the privacy settings and we have protected the privacy of our students before we create the profile. Muy bien, fíjense, aquí una vez que el estudiante se registró, ya está en el juego. Y este juego permite recrear diversas formas de vida, ellos se divierten, para ellos esto es fabuloso y es muy colorido, muy divertido. So this is the real life, it's a real life game. As you can see, it's very real. They create their own avatar and it's also very colorful. Yo tengo mi avatar, Jesús Lara, como lo pueden ver en pantalla, profesor, politólogo de historia. I have my own avatar, it's myself, and I have created him to fit me. Y con ayuda, por supuesto, de un equipo técnico con el cual se comunicaron el hotel y yo les doy a ustedes en esta conferencia, básicamente me pongo a la orden para quienes estén interesados puedan construir, así como lo ven en pantalla, este es el patio del colegio donde nosotros estamos laborando. With the technical team, I was able to recreate our very own school, and it's basically the same patio of our school that you were able to see. En tal sentido, ustedes pueden recrear dentro de este juego un colegio. Y eso fue lo que hicimos nosotros.
ellos ingresaban al colegio a través de este juego virtual y yo los recibía y implementábamos cada una de las temáticas. Ya vamos a ver en unos segundos cómo ingresa el estudiante al aula virtual, pero en esta oportunidad es un aula divertida donde ellos juegan y a la vez aprenden. In this game, you are able to create your very own school that looks exactly like your own school and create your very own classroom. So I was able to develop this, and the students with their own avatar can go in and go into their classrooms and learn virtually. Bueno, lo importante que deben saber ustedes es que el único límite para el diseño de este tipo de estrategia es la creatividad y el conocimiento, el diagnóstico claro de cada uno de sus estudiantes. En mi caso particular, diagnostiqué que mis estudiantes observan la serie La Casa de Papel. Por eso hemos recreado para ustedes una de las formas como yo persuado a mis estudiantes en el aula de clase. So you'll be able to personalize it exactly this, the way that you would like for your own students to fit their needs. What I thought is that my students were very into La Casa de Papel, which is the House of Paper. So I was able to replicate that onto the virtual school. Sí, bueno, básicamente con esta estrategia final, que ustedes podrán, bueno, que podrán ver, pudieron haber observado de forma breve, por un tema de conectividad no se terminó de reproducir el video, pero ya vamos a poder comentarles. No queda otra cosa que, por supuesto, pedirles a ustedes, y que para nosotros es muy importante, su interacción, sus preguntas en este ciclo final. The video wasn't playing, but we would like to open this space for you to ask any questions or have any comments that you would like to add onto this presentation, and we'll be able to read them, no problem. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ya voy a, mientras ustedes pueden interactuar y con ayuda, bueno, de quienes me acompañen, poder saber finalmente. Con esto finalizaba la presentación que con mucho cariño hemos traído para ustedes. Esperemos que sean unas estrategias, unas herramientas que les sirvan de inspiración para desarrollar en sus aulas, para transformar el aula y entender que nuestra generación, esta generación de estudiantes, necesita un método distinto para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. We hope that this presentation was very useful for you, and that you understand that this generation right now is completely different to what we've ever known before, and we have to innovate and have fun with them virtually for them to have a great education. So if anybody has any questions or any comments, then please feel free. I have a question. First question. Okay, just go, teacher Rafael. Mr. Lara, how are you? ¿Cómo está Mr. Lara? Saludos. Desde Honduras, le saluda Rafael Molanti. Yo imparto la clase de inglés. I teach English at a bilingual school. And y acabo de conocer su juego Jabo. ¿Cómo me ayudaría usted o cómo, qué idea me daría usted para que yo lo pudiera implementar con mi grado de séptimo grado, octavo grado, que creo que serían los más juguetones en este momento? What I'm asking is, how can I use this Habbo game for my 7th and 8th grader English class and motivate them? Bien, Rafael, fíjate que una de las cosas que quería mostrarles a ustedes es que lo que ven en pantalla es el aula dentro de este juego. Este que está acá sentado, si lo pueden observar, soy yo, quien está esperando que los estudiantes ingresen. En este juego, la interacción es a través de un chat, ¿sí? Como si estuviesen en un WhatsApp. Ellos escriben y encima de cada uno de ellos va a salir una nubecita donde van a ir saludando al profesor y pueden desarrollar todas sus ideas. Dentro de esta aula pueden ver en la pizarra que está detrás unas etiquetas. En estas etiquetas usted puede colocar el tema de la clase. Puede pedirle a los estudiantes que observen la etiqueta, ellos la observan, ellos pueden levantar la mano, pueden tomar el derecho de palabra, pueden hablar, repito, hablan de forma escrita básicamente, y usted va respondiendo las preguntas. Si estuviésemos en el juego actualmente, lo que pasa es que quisimos resumir con este video la ponencia,
justamente para ahorrarnos los detalles de conexión, porque el juego, cuando usted está dentro de él, bueno, debe estar allí concentrado en la dinámica que le permite. Yo le recomiendo, fíjese, este aula virtual se puede aplicar para cualquier grado. De hecho, en la universidad también lo estoy aplicando ahorita, porque mis estudiantes de primer semestre tienen entre 23 y 24 años, y en su época jugaron How. Este juego, okay, ojo, tiene 10 años o más en el mercado. Cuando yo era adolescente lo jugaba. Por eso recordé lo divertido que era, y lo que hice fue diseñar una estrategia. Es importante que sepas, Rafael, que este juego, tienes el control del aula como docente. Puedes silenciar a los estudiantes, puedes darle derecho de palabra a los estudiantes. Solamente ingresan al aula los estudiantes. Bien, los estudiantes que han habilitado para el ingreso, quien el docente elija. ¿Okay? Hay toda una metodología con la cual estudia la orden para apoyarlos, que son detalles técnicos que Jao nos da, como la creación de las salas. Y yo soy uno de los pioneros de esta estrategia, y por lo cual el hotel se comunicó conmigo y me dijo: profesor, estamos a la orden para quienes quieran multiplicar esta iniciativa. Ok, muchas gracias. Acá también quisiera leer otra pregunta que tenemos de la profesora Julie. Ella consulta, ¿cómo logra evaluar a los estudiantes mientras utiliza este formato? Bien, profesora. En este formato, ellos están en esta sala. ¿Bien? Voy a compartir pantalla de nuevo, pero mientras le voy explicando. Y en esta sala, ellos pueden interactuar, ¿sí? Entonces, las evaluaciones más efectivas en este juego, que es importante, son el debate. Ellos pueden realizar un debate. De hecho, hicimos un debate muy interesante donde a través del derecho de palabra asignado se van esgrimiendo los argumentos. En la sala, en el juego, le queda el historial de todo lo que se ha hablado en esa sala. Y el docente puede llevar un registro descriptivo de las intervenciones de los estudiantes. Entonces, el instrumento de evaluación que utilicé fue un registro descriptivo y ellos van interactuando. Es como si usted estuviese en forma de muñequita en un juego, como la profesora. Usted va hablando, va escribiendo y lo puede hacer. También tiene la opción de, mientras ellos están en el juego, usted puede hablarles por Google Meet o por Zoom. Es otra opción para quienes son auditivos más que visuales. Puede hacer muchísimas cosas a través de esta plataforma. Camila, no sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos acá una profe que da un comentario que pone de los años 2000. No sé si pues la Miss quisiera acá comentar un poquito más. El juego, me imagino que se refiere a que el juego tiene desde el año 2000. Entonces, tiene más de 10 años en el mercado. Yo tenía 15 años cuando el juego ya estaba en marcha, ¿no? Lo bueno es que se puede conectar a jabo.es con una computadora sencilla, no hay que descargar ninguna aplicación, y lo que debemos hacer es blindar el aula para que sus estudiantes ingresen y usted se divierta con él. Pero sí, profe, desde el año 2000, tiene ya 20 años en el mercado, es un juego muy confiable desde el punto de vista de conectividad, el derecho reservado para quienes ingresan, la protección de la identidad, hay mucho seguimiento con el tema de la identidad del adolescente en este caso, porque ellos están conscientes de ello. Y para los profesores que estén tanto en habla hispana como en inglés, el juego es perfecto para el desarrollo de gramática, para el desarrollo de debates. Lo importante es que usted se encuentra con ellos en un mundo virtual, porque lo que yo he diagnosticado es que este mundo de Google Meet, de Zoom o estas videoconferencias, a ellos les cuesta mucho mantener la atención durante un tiempo determinado. Entonces, hay que buscar estrategias que, por supuesto, rompan con esa barrera de una videoconferencia común. Ya las videoconferencias están entrando en crisis, ¿sí? Ya el paradigma de las videoconferencias, hay que empezar a repensar cómo interactuamos. Porque muchos de los que están conmigo en esta conferencia han mantenido la atención en algunos momentos y luego han estado en lo que se llama, básicamente, en neurolingüística o en la neurociencia como la activa. Sí, la pausa activa, donde, bueno, el cerebro se va, nos vamos a otro lado. Con este juego los tenemos allí porque tiene muchas actividades. En mi caso,
los estudiantes me pedían hasta ir al baño dentro del juego. Levantaban la mano, profe, ¿puedo ir al baño? Entonces ellos están recreando su espacio virtual a través de la diversión. Y funciona muchísimo porque generas un vínculo sentimental, generas una conexión desde el punto de vista pedagógico porque hay un compromiso con prestar atención a todo lo que pasa en el juego. Obviamente necesitamos practicar. Yo duré un tiempo prudencial en practicar. Ellos en segundos ya sabían darle la vuelta al juego. Porque esa es esta generación. Una generación que ha nacido con la era digital. Y debemos nosotros montarnos en esta dinámica. Ese es el llamado reflexivo quizás que les dejo hoy a ustedes con mucha crítica y con mucha reflexión para nuestro ejercicio pedagógico. He estado recibiendo también comentarios que me escriben los maestros de manera directa, indicando pues excelente ponencia, que muchísimas gracias por las diferentes herramientas que les están entregando. Bueno, eso es lo más importante, que se lleven muchas ideas, muchas herramientas, y que sepan que el problema no es la tecnología, el problema es la innovación. Usted puede tener una tecnología de punta, teléfonos con señal maravillosa, y sin embargo fracasar en su estrategia del aula, porque la clave es la innovación, el uso de los recursos que usted tiene a la mano, que tiene que ver con el diagnóstico de sus estudiantes, qué están viendo, qué serie están observando. Eso que sintieron ustedes cuando vieron Picapiedras, cuando vieron a Poppy, cuando vieron a Harry Potter, eso que ustedes sintieron, deben transmitirlo a sus estudiantes, deben buscar qué están viendo ellos ahora, para que entonces atrapen de manera efectiva la atención y puedan desarrollar sus contenidos de miras a las competencias que buscan. Es correcto, y en ese sentido pues quisiéramos invitar a los profesores que tengan alguna otra consulta o duda, comentario, que lo puedan dejar a través del chat. Y bueno, for those of you who doesn't speak Spanish, we will say it in English. Let me help you here. If you have any question or doubt, you can type it on the chat box. And if not, well, we will like to thank you for attending here y agradecerles por este espacio y tiempo que nos han dado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a Michelle, gracias a Camila, todo el apoyo técnico por el esfuerzo que hacen frente a mi pésimo inglés. Thank you. Thank you, everyone. So if there's no more questions, I think we will call it a day. But thank you all for joining us. And I hope it was a great talk for you and you took the best out of it. We hope to see you tomorrow. Thank you, Michelle. Thank you. Take care. Have a nice day. Thank you. Bye. Bonito día para todos. Adiós, Camila. Thank you. Wow, wow, wow. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Mira, está Guillermo. Bueno, se cumplieron los 45.